Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Vuelta Televisión por la pantalla de Somos Salta con toda la información del equipo periodístico de Informate Salta en este programa donde estaremos analizando diferentes cosas. Por un lado, no podríamos dejar de hablar de la visita del presidente Mauricio Macri en esta semana con su Sí se puede que viene recorriendo todo el país. Pero por otro lado, analizando lo que tiene que ver con los resultados de las elecciones de las PASO en Salta del domingo pasado, porque el escrutinio definitivo ya arrojó cifras que ratificaron lo que había marcado el escrutinio provisorio, así que vamos a estar hablando de las elecciones con Ricardo Villada, quien de alguna manera llevó adelante o se puso en sus espaldas la campaña del candidato que resultó más votado el domingo pasado, hablamos de Gustavo Sáenz. Vamos a estar analizando cómo quedó el mapa electoral después de conocidos los resultados en los 23 departamentos de la provincia. Vamos a analizar algunas intendencias del interior donde hubieron algunos datos realmente interesantes. Y también vamos a conocer un poco sobre la situación en Salta Capital, donde una mujer, en este caso Bettina Romero, resultó la más votada y la candidata con más chance de convertirse en la próxima intendenta de la ciudad. Algo histórico por ser por primera vez una mujer quien puede ocupar ese lugar. Pero empezamos con algo que no podía pasar desapercibido y que tuvo amplísima repercusión por la cantidad de gente que estuvo allí presente: la visita del presidente Mauricio Macri, como ya estamos viendo algunas imágenes, el monumento al general Martín Miguel de Güemes totalmente colmados. Hablan de 15, 17 mil personas que estuvieron allí apoyando en esta marcha en 30 ciudades en 30 días, que tiene que ver con el Sí se puede y la intención que tienen de dar vuelta las elecciones, tratando de acercarse a lo que fueron los resultados obtenidos por la fórmula Fernández-Fernández. Vamos a escuchar algunos fragmentos del discurso del presidente. Porque cuando nuestros hijos y nuestros nietos nos pregunten ¿dónde estabas, papá? ¿Dónde estabas, abuelo? En el octubre de 2019, todos les vamos a contestar: ¡Estábamos haciendo historia, señores, cambiando la Argentina para siempre! ¡Porque sí se puede! Bueno, así podíamos ver algunas imágenes entonces del presidente Mauricio Macri en su marcha del Sí se puede en Salta, con mucha gente apoyándolo. Pero nos metemos ahora de vuelta en lo que tiene que ver con las elecciones en Salta, analizando los datos que nos dejaron las PASO del domingo pasado, y en este caso viendo un poco cómo quedó conformado el mapa provincial, en qué departamentos ganó el Frente Sáenz Gobernador y en qué otros departamentos se impuso el Frente de Todos en Salta, que llevaba a Leavi, que le ganó su interna a Miguel Issa. Bien, lo que hay que destacar principalmente, que lo que vamos a presentar en este mapa es sobre frentes, ¿no? ¿Cómo se impusieron los frentes? El Frente Sáenz Gobernador y el Frente de Todos, que estaba compuesto por dos candidaturas, que era la de Sergio Leavi y la de Miguel Issa. Justamente ellos dos son los que van a formar parte de este frente, y por eso después va a haber que analizar también cuántos votos recibió Leavi en algunos municipios contra Sáenz, porque si bien puede llegar a imponerse el Frente de Todos, Sáenz le sacó mucha distancia a Sergio Leavi. Claro, en el mano a mano la diferencia entre Sáenz y Leavi es mucho más amplia que considerando la diferencia frente contra frente. Así que eso va a ser producto de las estrategias de campaña. Por un lado, de Leavi tratar de retener esos votos que consiguió el actual vicegobernador. Y por otro lado, no nos olvidemos que Olmedo, que salió tercero, también tiene intenciones de revertir y de pelear la gobernación. Y va a ir también en busca de esos votos de Miguel Issa, que son muchos votos, más de 50.000, que van a tener que elegir, claro, seguramente entre los tres primeros candidatos, Sáenz, Leavi y Olmedo. Así que ahí va a estar, digamos, uno de los focos de lo que se viene en las elecciones, de tratar de agarrar el mayor caudal de esos votos que quedaron acéfalos, por decir de alguna manera, porque Miguel Issa queda fuera de competencia. Exactamente. Lo que hay que destacar, justamente lo que podemos ver en este mapa, que lo rojo es este poncho salteño, que fue el símbolo de Gustavo Sáenz en toda la campaña, como
fortaleció su fuerza en toda la provincia. Tenemos municipios del centro, en donde ganó por una amplia diferencia, estamos hablando de más del 40%, en algunos municipios ganó por el 50, 54%. Capital también, donde la diferencia fue muy, muy grande, ¿no? Después también, bueno, en los Valles Calchaquíes, los únicos dos municipios, perdón, departamentos que le quedaron sin recorrer, o sea, sin ganar, fue lo que fue San Carlos, Huachipas y todos estos municipios. Y Molinos, ¿no? Y Molinos. San Carlos y Molinos y Huachipas. Y que en este caso la diferencia que existía entre uno y otro es muy pequeña. O sea, estamos hablando de diferencias de 1.600 votos, estamos hablando de diferencias de 44 votos. Por lo tanto, ahí tiene grandes oportunidades en lo que resta de la campaña de poder directamente poder superar. Ahí tiene que confirmar sus votos en aquellos departamentos donde salió primero y en esos donde están cerquita, ver la forma desde el frente de Gustavo Sáenz de poder, en base a alguna estrategia, ganar más votos y a ver si los gana. Donde la tiene más difícil son en esta parte, el departamento Rivadavia, el departamento Anta y obviamente el departamento San Martín, donde Leavi es fuerte. En donde es justamente fuerte en estos sectores, recordemos que en el nivel senador también arrasaron, justamente porque es un sector de la provincia que tiene pocos dirigentes de muchos años y que por lo tanto los electores tampoco han tenido la práctica a lo largo de estos últimos 30 o 35 años de elegir gente diferente. Bueno, ¿con qué seguimos, Lorena? Bueno, y en este caso, para seguir analizando las elecciones dentro de Sin Vueltas, compartimos esta entrevista con el ingeniero Ricardo Villada, quien es uno de los principales referentes del espacio Frente Sáenz. Tal como lo anunciábamos al comienzo de Sin Vueltas, estamos en compañía de Ricardo Villada, secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, pero una de las personas que se puso la campaña al hombro, que más transpiró la camiseta, podríamos decirlo. Te vimos, Ricardo, hasta incluso corriendo en algunas localidades del interior, acompañando, poniéndole muchas ganas, mucha fuerza a esta campaña. ¿Cómo estás, Ricardo? La verdad que un gusto. Sí, efectivamente, recorrimos con Gustavo toda la provincia y la verdad que una alegría enorme recorrer la provincia y poder disfrutar, te diría, del contacto con los vecinos, con todos los salteños, que te confíen sus problemas y de alguna manera esa esperanza que recuperó Gustavo en estas elecciones, la esperanza perdida. La verdad que fue un gusto tremendo, más allá del esfuerzo que significó. Obviamente vamos a seguir adelante, seguimos en contacto con muchas personas que nos llaman, porque la gente quiere que les resuelvan sus problemas y no se está fijando tanto si es hoy, mañana o pasado. Entonces hay gente con la que ya entramos en contacto y tratamos de dar soluciones, tratamos de avanzar lo que fue la creación por parte de la Universidad Nacional de Salta de las carreras terciarias, que ya en una parte son una realidad, se firmó ya con el Ministerio de Educación de Nación. O sea, ya hay pedidos concretos. Ya hay cosas concretas, te diría, sobre las que vamos avanzando, porque como te digo, la gente no es esperemos a ver cómo sale la elección y demás. Quiere solución de sus problemas. Sin duda, al comenzar esta campaña, Ricardo, uno de los desafíos más grandes del intendente de la ciudad tenía que ver con el interior, ¿no? Empezó con un nivel de conocimiento muy bajo, instalarlo y que la gente los vote, y los resultados, evidentemente, creo que fueron mejor de que lo esperado. La verdad a que un primer análisis, ¿no? Sí, en realidad, Gustavo ya había recorrido ese interior profundo en oportunidad que fue candidato a vicepresidente, pero teníamos que llegarnos y nuestro desafío fue escuchar a la gente, entender y sentir, te diría, los problemas y las prioridades de los problemas que había en cada uno de los lugares. Si no, uno habla, toca la guitarra, ¿me entendés? Y el esfuerzo tuvo que ver, como te digo, con llegarnos. En cada pueblo, como te digo, nos llegábamos a la plaza, nos llegábamos a las escuelas, a hablar con los chicos, a entender qué es lo que pasa con esos jóvenes que muchas veces sin oportunidades terminan realmente desilusionados y que necesitan justamente que se los escuche. Esa fue nuestro aporte, si querés, en este proceso,
Y ahora, entendiendo esa agenda, obviamente vamos con las propuestas que Gustavo poco a poco ha venido enunciando. Bien. Se habla también de que, en virtud de los resultados, obviamente, muchos dirigentes del interior que lo ven ya a Gustavo como un potencial candidato, se están arrimando, por ahí participaron dentro de otros sectores o plantean el día después, digamos, la posibilidad de trabajar juntos. ¿Eso les pasa? ¿Están dialogando con no solamente dirigentes del espacio propio? Como vos sabes, nosotros hemos hecho una convocatoria amplia. 14 partidos, ¿no? 14 partidos políticos, más de 20 agrupaciones municipales. Fue el resultado, te diría, de la conformación de este frente, que fue fruto de la convocatoria que hizo Gustavo, entendiendo la gravedad del problema. Salta no está pasando por una situación buena, hay que ponerla de pie y hace falta todos, sin exclusión. Así lo hemos venido diciendo desde el primer momento. Y bueno, esa convocatoria, como te digo, va cada día dando mayores frutos. Y sí, muchos dirigentes de otros sectores políticos que apoyaron la candidatura y que apoyan, por ejemplo, la candidatura del Frente de Todos, se acercan a charlar, se acercan a ver, no una cuestión electoral, te diría, se acercan a ver, porque muchos de ellos también ya interpretan que va a ser muy difícil revertir el resultado y por lo tanto lo ven a Gustavo como el próximo gobernador. Y nosotros, con absoluta humildad, pero también con absoluta amplitud, dialogamos sobre los temas, porque también muchos de ellos son referentes, muchos de ellos entienden concretamente qué es lo que ha pasado en cada uno de los lugares. ¿Sí? Bien, y ahora, con respecto a la cantidad de votos que sacó Miguel Issa, que dentro de lo que es su interna con Leavi en el Frente de Todos, ¿vos crees, digamos, que también ahí va a haber voto de Miguel Issa que vendría para Gustavo Sáenz? Siempre se dan reacomodamientos en todas las elecciones. Una vez que se dan las primarias, después, bueno, hay gente que toma otros caminos y demás. Nosotros no hacemos especulación sobre eso. Nosotros, más allá de los dirigentes, del dirigente, por más encumbrado, lo que sea, menos o más trayectoria, nosotros le hablamos a la gente. Nuestro mensaje y nuestro diálogo es con la gente. Con ellos necesitamos construir ese vínculo para solucionar los temas que hoy tiene Salta. Para solucionar esa agenda, como te digo, que ya está construida y que en definitiva necesitamos llevar adelante. De ahí, bueno, los dirigentes se irán reacomodando, se irán redefiniendo. Como nosotros dijimos, ya es hora de que muchos de ellos se vayan. Han estado durante años en el gobierno, hacen cualquier cosa para seguir en el gobierno. Ahora, en vez de con humildad aceptar el resultado, ahora pretenden echarle la culpa al voto electrónico. Bueno, de eso vamos a hablar un segundito después. Vamos a una tanda y volvemos con esta denuncia que se están planteando ahora desde el Frente de Todos con respecto a fraude y si el voto electrónico es manipulable o no, después de la tanda. Logramos una paz social. Esa paz que nos permite hacer grandes cosas, que enriquece nuestro conocimiento y nos muestra al mundo, que nos hace llegar cada vez más lejos. Esa paz que nos da la identidad. No permitamos que nuestra provincia vuelva al pasado. El resultado de ese esfuerzo está a la vista. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo. Cerveza Salta es una cerveza y, porque es la que está en todos lados y es la que nos gusta a todos. Y es la que hace que un partido de fútbol 5 tenga una larga de 2 o 3 horas. La que se toma en la esquina y a mitad de cuadra también. Y no falla, haga frío, calor, llueva o truene. Es la que está en una guitarreada con 5 amigos y en un recital con 30.000 personas. Es la de siempre, la que te acompañó a todos lados y la que va a estar ahí donde haya un salteño que diga: una Salta, una Salta, una Salta, una Salta. Cerveza Salta es así, tiene todo lo que nos gusta de una cerveza y más. Bueno, seguimos dialogando con Ricardo Villada de lo que fueron los resultados de las PASO en Salta, que todavía deja mucho para analizar, ¿no? Pues son muchísimos datos. Recientemente terminó el escrutinio definitivo, también con datos
que no varían, digamos, de lo que es el provisorio, pero deja mucho para analizar. Pero hablábamos de algo puntual que se planteaba desde el Frente de Todos, que dicen que hubo fraude en las elecciones, con esa palabra tal cual, y dicen que el martes en la Cámara de Diputados se va a plantear lo que tiene que ver con la posibilidad de modificar esto. ¿Qué será? ¿Una autodenuncia? Se van a denunciar ellos mismos, digamos. Mire, en el Frente de Todos está el vicegobernador, el presidente de las dos cámaras, de diputados y de senadores. Están la mayoría de los legisladores. Los que votaron esta ley. Y están los intendentes eternos. Que todos ganaron siempre ellos, con este sistema. Ellos impulsaron este sistema. Hasta hace, no sé, un año. Eran loas todas. Y resulta que ahora pierden y en vez de con humildad aceptar un resultado y decir, a ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos que reformular en nuestra propuesta? A ver, veamos la composición de nuestros equipos. No, surge de nuevo la soberbia y le echan la culpa al voto electrónico, al sistema. Ese sistema, mirá, me preguntaba mucha gente, che, pero a las 6 de la tarde ya no había gente en las escuelas. Sí, no había gente. Tardás 10 segundos en votar. Claro. Que hubo complejidad por la cantidad de listas, sin duda. Pero es por la cantidad de listas. Y no es culpa del voto. No es culpa del voto. Bueno, yo le pregunto a alguien que haga un ejercicio. Con esa cantidad, ¿qué habríamos necesitado? No sé, un cuarto empapelado hasta el piso. No sé, con las boletas, digamos, en los patios. No en las aulas. Yo creo que en realidad hay que ser más humilde y ser serios. Y ser serios. Este es el sistema que se está utilizando. Señores, con este sistema hay que terminar. No subestimen a la gente. Entiendan que la gente no los quería a ustedes. Es tan simple como eso. Ya es hora de que se vayan. Bien. Ricardo, para ir cerrando, ya uno analizaba lo que tenía que ver con el voto del Frente Sáenz Gobernador en Salta Capital. Y uno ve que en todas las escuelas ganó Gustavo Sáenz con sus candidatos. Una interna muy interesante en cuanto a intendente, con resultados que lo dejan virtualmente al ganador dentro de este espacio también en la intendencia. ¿Cómo ves que va a ser el trabajo puntualmente en la ciudad de Salta con Betina ya candidata a intendente? Con responsabilidad, con humildad. El resultado de las elecciones lo único que determinan es qué es lo que va a pasar y cómo tiene que pasar. Se premió la gestión de un intendente que hizo cosas buenas. Tenemos que escuchar. Tenemos que seguir haciendo esas cosas buenas. Tenemos que mejorar eso. Por lo tanto, estamos trabajando con todos los equipos en Capital. No solamente con quien resultó electa, sino también con los otros candidatos. Escuché que incluso Martín Grande dice, yo no sé si estoy trabajando con Betina, que era como la duda, porque como no había pero mucho feeling. Pero yo estuve reunido ayer con Matías Posada. Y estamos justamente trabajando. ¿Por qué? Porque ellos han reunido también, han visitado casa por casa la cercanía que dijimos que esta iba a ser una característica de nuestro espacio. Ahora, con humildad, lo que hay que hacer es formular una propuesta que le garantice a la gente que se va a hacer lo que se venía haciendo y más. Porque de eso se trata, en última instancia, la democracia. De eso se trata. No se trata de ver simplemente quién gana, cómo queda. Gustavo lo repitió hasta el cansancio. No venimos a buscar espacios, a buscar cargo. Venimos a solucionarle los temas a la gente. Bien. De eso se trata. La última pregunta ya, Ricardo, para terminar, tiene que ver con qué es lo que se viene. Quedan 3-4 semanas. ¿Hacia dónde va a apuntar Gustavo Sáenz, sus candidatos, los candidatos del interior, a candidatos a concejales, a diputados, a senadores, a intendentes? ¿Cuál va a ser de alguna manera la estrategia de acá hasta el 10 de noviembre? Yo te decía, y así cortito, la primera etapa, cercanía, escuchar, entender. Hemos generado una agenda, ahora le tenemos que decir a la agenda, a la gente, cómo vamos a resolver esos problemas. ¿Cuáles son los proyectos y con qué equipos lo vamos a hacer? De eso se va a tratar concretamente la segunda parte de la campaña y vamos a poner todo nuestro empeño en que la gente entienda con claridad que además de tener sin duda al mejor candidato, que ya eligió la gente, vamos a tener buenos proyectos y buenos equipos, porque lo que queda es una tarea muy complicada. Salta no está en un buen momento, Argentina no está en un buen momento y la gente necesita que le den solución a los cientos de problemas
a este tema de la salud, a la falta de oportunidades, a la falta de empleo. Y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para poder contarte a vos esos proyectos y los equipos. Bueno, muchas gracias, Ricardo. A ustedes. Seguimos con más Sin Vueltas. Conocidos los resultados del escrutinio definitivo, te invitamos a repasar qué fue lo que pasó en los principales municipios de la provincia. Sin dudas, todas las miradas estaban puestas en lo que iba a pasar en el municipio de la capital, donde la más votada fue Betina Romero, quien no solo ganó su interna frente, por ejemplo, a Matías Posadas, a Martín Grande y a Betín Lamberto, sino que también duplicó al candidato opositor del Frente de Todos. Estamos hablando de David Leiva, con quien finalmente se enfrentará, ya pensando en las generales, para definir quién va a ser finalmente el que ocupe el lugar que va a dejar vacante Gustavo Sáenz. En este municipio también ganó la categoría a gobernador el actual intendente Gustavo Sáenz. Lo vemos también en las placas y ahora es turno de viajar hacia el norte, precisamente hacia San Ramón de la Nueva Orán, donde, como ustedes recordarán, desde hace 12 años es gobernada por Marcelo Lara Gross, actual candidato a senador, quien decidió en esta oportunidad no participar. Por ello, el candidato más votado, el elegido por el pueblo, fue el senador Pablo González, quien obtuvo más de 10.000 votos sobre el candidato opositor, que en este caso era el diputado del Frente de Todos, del Partido de la Victoria, Iván Misao. Seguimos en el norte, vamos ahora hacia Tartagal, donde, bueno, en el departamento, en la ciudad de Tartagal, en la categoría de gobernador, ganó Leavi, algo que era previsible. Pero bueno, nos vamos a centrar en las intendencias, donde había una competencia bastante polarizada entre el actual intendente interino, exdiputado Eduardo Chanchín Leavi, y el presidente de la Unión Cívica Radical, Mario Mimesi. Bueno, acá la diferencia fue bastante escueta, menos de 2.000 votos. Le dieron la victoria a Chanchín Leavi, hermano, por supuesto, del Oso, actual candidato a gobernador y también a senador nacional. Del norte nos vamos al sur. Vamos a comenzar con Rosario de la Frontera. El actual intendente Gustavo Solís, que en aquella oportunidad ganó por el Frente Romero Olmedo, ahora iba por el Partido Justicialista, renovó la confianza del electorado, se impuso sobre el candidato olmedista Gustavo Orozco, que según los primeros indicios, la información que manejamos a esta hora, realizaría un acuerdo también con Sáenz, con el Frente de Sáenz, y bueno, pasaría a formar parte de esa fila. Vamos ahora hacia la ciudad de Metán. Fernando Romeri era el actual intendente, era porque decidió no participar en esta oportunidad. Y bueno, hubo sorpresa, porque como repasamos, Turco José, el Turco Isa, fue el ganador en esta oportunidad. Se impuso sobre Walter Reynoso, que era el candidato del oficialismo, el que apoyaba, por supuesto, Fernando Romeri, en una victoria, bueno, que lo deja con muy buenas perspectivas de cara a las generales. Obtuvo más de 6.000 votos, duplicando a Walter Reynoso. Nos vamos hacia la localidad de General Güemes. La actual intendente, Alejandra Salcedo, ustedes recordarán, ganó hace 4 años, iba por la reelección, pero lamentablemente para ella no le fue muy bien, quedó en cuarto lugar. El candidato más votado fue Sergio Salvatierra, sí, para algunos sonará un poco desconocido, pero es el presidente del Consejo Deliberante, tiene solo 32 años y fue el más votado, obtuvo poco más de 500 votos sobre, sí, una cara bastante conocida, la de Mario Cuenca. Este fue el pequeño repaso que le queríamos mostrar y ahora se viene un informe buenísimo de nuestra compañera Romina Domínguez también, hablando sobre Betina Romero, que ya empieza a hacer historia en Salta Capital. Y tal como lo adelantó mi compañero Sebastián, hoy nosotros vamos a dedicar este bloque en Sin Vueltas para hacer un poco de historia después del resultado que obtuvo Betina Romero para ser la candidata a intendenta de la ciudad. Ella se podría convertir en la primera intendenta de la historia de la ciudad y nosotros te vamos a acompañar en un recorrido de a lo largo de muchísimos años para que puedas conocer un poco cómo se fue fundando las intendencias en la ciudad, cómo se designaron y qué es lo que puede pasar en las próximas elecciones. Desde la creación de la municipalidad, en 1857, nunca una mujer tuvo la oportunidad de conducir los destinos de la ciudad. Hoy, a 162 años de su creación, la historia podría cambiar luego de que Betina Romero ganó las PASO provinciales del domingo pasado y se posicione como candidata del frente que conduce Gustavo Sáenz. Pero hagamos un poco de memoria. En Salta, el primer intendente fue el oranense Juan Arias Cornejo, quien recibió el visto bueno del gobernador Martín Güemes y Puch para ocupar ese cargo. Hasta 1987, los intendentes fueron designados por el gobernador en turno.
En ese periodo se destacaron muchos funcionarios, pero uno de ellos fue Agustín Usandivaras, quien era periodista y fundó el diario Nueva Época, que publicó su primera edición en 1909 y logró permanecer durante 6 años. Tras la reforma de la Carta Orgánica Municipal, Alberto Javier Alderete fue el primer intendente salteño electo por el voto popular. Asumió el 10 de diciembre de 1987 y estuvo en el cargo hasta el 9 de diciembre del 91. 5 años después, la municipalidad fue intervenida por el entonces gobernador Juan Carlos Romero, quien designó a Enrique Tanoni como interventor en el municipio capitalino, del que luego salió para darle lugar a Ennio Pontusi. Pontusi estuvo a cargo de la intendencia desde 1997 hasta 1999. Fue caracterizado como un conservador que tuvo una vasta carrera política, donde cumplió la función pública en distintos estamentos. Miguel Issa estuvo al frente de la intendencia de la ciudad en 3 oportunidades, como presidente del Consejo Deliberante en 2001, y posteriormente asumió como intendente electo en diciembre del 2003. En 2007 fue reelecto, siendo el primer intendente en ser reelegido por el voto popular. En 2015 apareció Gustavo Sáenz, quien se ha convertido en el primer intendente capitalino que se perfila a convertirse en el gobernador de la provincia. Esto tras haber obtenido casi el 43% de los votos. Su compañera de lista será Bettina Romero, quien tras conseguir el 38.82% de los votos, se perfila a ser la primera intendenta de la ciudad en la historia salteña, eslogan que utilizó a lo largo de toda su campaña. Bueno, muchas gracias, Romina. Podíamos ver entonces este informe donde Bettina Romero estaría con chances de marcar historia en la ciudad de Salta, convirtiéndose en la primera mujer intendente de la ciudad. Así es, después de los resultados que obtuvo en las primarias, nos pareció muy interesante contarles a toda la gente detrás de pantalla cómo se fue conformando la historia de los intendentes en la ciudad de Salta desde su fundación. Bien, y como lo decían en el acto en el búnker después de las elecciones, el otro hecho que marcaría historia es que por primera vez un intendente de la ciudad de Salta estaría con chances reales de ser gobernador de la provincia. Así es, como lo pudieron observar, estamos contando un poco eso y algunas perlitas, conocer un poco lo que fue la historia política de Miguel Issa, que quedó como bastante destacada dentro de este informe especial. Bueno, esto ha sido todo para el programa del día de hoy. Los esperamos que sigan acompañándonos en Informate Salta todos los días haciendo un análisis de las elecciones, tanto a nivel nacional el 27 de octubre, donde definimos presidentes, legisladores nacionales, y también rumbo al 10 de noviembre, donde los salteños iremos a las urnas para elegir definitivamente nuestras autoridades. Los esperamos en el próximo programa.